Ah, no es así. Lo que dicen las revistas, que perdón, se encargan de hablar de nuestras vidas como si supieran. Claro, hablan de ustedes como qué feo están en la boca de los demás. No, como no. Si supieran lo que ustedes piensan. Hay una cosa... Es tremendo eso, hay ¿viste cosa, te ves? Hay una cosa loca, ¿viste? Que ahora con todo el tema de los medios y de que un medio de, pertenece a determinado grupo y habla de tal manera. Nosotros padecemos eso desde que... Yo desde que arranqué a trabajar en la televisión y ser conocida, mi nombre es manipulado por la prensa de una manera... Sí, pero eras chiquita, eras chiquita y no te acordamos, no sabías cómo defenderte, quizás. Y no sabías cómo defenderte y te enojabas mucho. Después, y aparte capaz que hay gente que la pasó muy mal. Pero claro, porque eran chiquititos ustedes y de pronto vieron el éxito muy de chicos. Claro. Y hay que saber manejar todo eso. No entendías nada. Y lo que te da la experiencia de los años es entender cómo son las reglas de juego, pero acostumbrarte a esas reglas de juego que en realidad son una mierda. ¿Y que no las pusiste vos? Que no las impuse. No, las son reglas del juego que puso alguien que no se sabe por qué. Sí, si por... sos famoso tenés que abrir la puerta de tu casa. Claro. No. Sí, no, sí, como pagar una consecuencia por algo que uno está haciendo mal, que es ser famoso, claro. No sé. Bueno, ser famoso actor, para el resto, ser actor en realidad. Ser actor en realidad, claro. Negrita, te vas a Mar del Plata con tu marido. ¿Cómo van a tolerar? Porque la sacaste a Flor Peña, que ya sabemos que se la entregó Marley a Luis Miguel, y te vas a trabajar en la hija, el hijo de puta del sombrero. Sí, voy ahí, sí. O sea, que se termina graduados el 15. ¿Cuándo se van a Mar del Plata con toda la familia? Nos vamos con toda la familia. Ay, sí. No ves que solo van a estar en la cola de Montecatini o en Chichilo. Pablo, pedime la milanesa con napolitana. La grandota para ahora todos los chicos. La... Aseguro, me pongo una escafandra, pero yo Chichilo no me lo pierdo. ¿Graduados no vuelve? No, ya está. Muy bien. ¿En serio? Pero muy pero bien. Está bien. Está bien. Pero graduados dos, ¿no? Porque seguro que alguien lo va a robar y van a poner, sí. Salimos del colegio, viaje de egresados, sí. Algún nombre le van a poner. Van regresados a está bien, para el 13. Claro. Van el 13, regresados. Retrasados. No tiren ideas, por favor. No, claro. Se la agarran todas. Te agarran todas, te lo aseguro. Entonces ustedes terminan el 15. ¿Decisión de quién? ¿De todos los actores o decisión de Sebastián? No. La verdad que, bueno, Sebastián es bastante coherente con las ideas de los actores. Sin ser actor, es como un pibe que nos comprende como de cerca, de adentro. Por supuesto que al ser productor quiere que continuemos. Y le cagaron el negocio. Y la verdad que... Y Nelly le cagó la mujer, ustedes le cagan el negocio. Lo vienen cagando. Perdón, ¿cómo es esto? Es un éxito igual. Es un amor, es un tipo divino, pero están cagando la vida. ¿Qué? ¿Eso le plantea eso así? Chicos, me están cagando la vida. Me acaban de cagar la mujer hace... Lo vieron ustedes. Ahora que el Canal 13 nos va a coger también. Se juntaron ustedes para decir que no seguimos. Somos unos hijos de puta. Son una mierda de gente. Sí, bueno, replantearemos, la verdad que no lo habíamos visto. Replantéselo, porque hoy es por mí, mañana por ti. Sí, bueno, entonces sí. Te vas con toda tu familia, te vas con Berga Hermanos, te llevas tus cosas, te vas a alquilar una casita en Los Troncos y te vas a Mar del Plata. Algo así, negra, sí, algo así. Una experiencia nueva, qué sé yo, la verdad que desde que estoy casada con Pablo hicimos así como toquecitos, pero nunca hicimos una obra, y una obra de esta envergadura donde te putean todo. Y aparte que están como todo el tiempo arriba sacados. Sí, viste, Pablo llega con una adrenalina de la obra fuerte que hay que acompañar. Está buenísimo porque te garcha. Imagínate los dos, va a reventar Mar del Plata. Va a explotar. Pablo, vení a dormir. Déjame. Chicos, aparte de disfrutar de la vida, se ven en películas juntos. Por ejemplo, alquilé esta película donde trabajamos juntos. No. Dios me libre y me guarde. Es tremendo tener una pareja así, horrenda. Vamos a ver Plata Quemada. ¿Ustedes se sienten como Brad Pitt y Angelina Jolie? Sí, negrita, muchísimo. En el barrio les decimos Brad Pitt y Angelina Jolie. Somos iguales, sí, el mismo estilo. Bueno, de vida. Pero son un matrimonio de actores exitosos, no, que les va bárbaro. Por empezar, Angelina es una hermosura, pero está bien. Esa muchacha, sí. Hay que tirarle un sándwich de milanesa. Hay que tirarle como a la Susini. A la Susini y a la Macedo. Hay tres sándwiches de milanesa hay que tirarles. Pero vos sabés que la Macedo se los morfa los sándwiches de milanesa. Sí, algo debe hacer.
En algún lugar se los debe poner, fíjate. Porque no puede ser que esté tan delgada esa chica. Sí, sí, que morfa. Cuando sabías que iba a trabajar con la Macedo, como todas las mujeres inseguras, sí, vos no sos una mujer insegura, por eso te lo pregunto, sí, ¿tenías miedo de que Pablo se la llevara, como a todos dicen que se la han llevado, a la pobre Macedo, se la revuelca por todos los camarines? No digan así. ¿Le dijiste, ojo, no, Pablo, con la Macedo? No, pero... No por Macedo, yo a Isabel la conocía poco, la conocía de cuando era chica, en otra historia de su vida, estaba en otra, cuando estaba en esa. Claro. Y pero la verdad es que en ese aspecto le dejo el trabajo a mi marido, que haga él, o sea, si claro, si hay una mina de determinadas características que se le tira encima y él no puede aguantar la tentación, es un problema que tiene él, que voy a tener con él. Claro, no, pero no con la mina, no la vas a cachetear a la mina. Pero está no. Está no, bien bueno, eso. Si hay alguna situación frente mío, sí, claro, por supuesto que sí, pero no. Pero si Pablo no aguantes, mira, si no te aguantás, la verdad, echate un polvo, yo no hay problema, estamos laburando mucho. Echarte un polvo con la Macedo. Decime, no, pero igual no, la que trabaja con la Macedo es ella, no él. Claro. Pero digo, capaz se lo echa ella el polvo. ¿Vos te echaste un polvo con la Macedo? Yo, si me echaría un polvo con la Macedo. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Te echarías un polvo con la Macedo? No, eso sí, es una mujer explosiva, obvio, ¿cómo no? Chicos, ¿cómo está saliendo la tortillerita ahora? ¿Cómo está saliendo el tortillerismo de grandes? No, lo que pasa es que uno se va haciendo una señora grande y tiene que abrir ese espectro. Sí. Hay que abrir más la fantasía, porque el cuerpo se cae, negra. O sea, si queremos obtener algo con el cuerpo, cagamos. Lo único que queda duro, ya te dije, es la... la encía. El resto baja todo, mami. Y la encía queda duro para arriba. Pero horrible. La vida es una mierda, date cuenta. Pero de grande querés probar y decir, bueno, dale, vamos a dar unos besos. No sé si me gusta. Ahora, te encontrás refregándote la teta con otra. No sé si me está gustando. Pero bueno. Claro, no sabemos si nos gusta mucho estar dando los besos con otra. Igual me encanta. La verdad, creo que una de las cosas más lindas que tiene Graduados es tu relación con Paula Barrientos. Es divina. Me parece que es una maravilla que encontraron ahí una química especial. Ella es genial. Lo que hizo que el programa verdaderamente sea... que lo que se cuenta esencialmente es una historia de amistad, de amigos, de gente que se ama y se sigue eligiendo con el tiempo y sigue teniendo esa misma cosa conservada de confianza, de amor, de lealtad que bueno, todos los personajes de alguna manera lo tenemos. Lo que pasa es que con Paola explotó una química desde el primer día naturalmente, ¿viste? Así que yo, personalmente, son las escenas que más disfruto. Claro, no, es que se nota absolutamente. Porque me están, río mucho. Es que son divinas absolutas. Y aparte vos, lo que no has perdido, y que eso me encanta, que sos esa chica, digamos, yo te veo como una mina de barrio, que representás a muchas mujeres que no somos, claro, viste, exacto, no sé, que no estamos con el culo parado, sí, preocupándonos por si la teta se nos cayó o no. Sí, y me gusta eso, que representás a ese tipo, sí, de mujeres. Era no, estamos como... no estamos diciendo que sos un cachivache, un cacharro. No, no, no. Pero... no lo tomes así, Nancy. No lo tomes como que sos un cacharro. Pero digo, está bueno que no sos la minita perfecta, ¿entendés? Sí, como yo, Nancy, tengo un gran trabajo hecho de autoaceptación, de ir aceptando lo que los años van dando. La verdad que no me cuesta reírme de mí misma en la actuación. Me gusta y es lo que me parece que de alguna manera llega más a las minas. Absolutamente. Creo que es un laburo que tenemos que hacer las mujeres y que no, digamos, en vez de buscar cirujano, tenemos que ir y aceptando quiénes somos, claro, con los años. Eso es lo que mejor nos va a dar una personalidad. Exacto. Amor, ¿te podés venir al piso un día antes de irte a Mar del Plata? Diciembre. Dale. Dale, de verdad. Dale, voy. Te paso a buscar yo a las 8:30. Y te venís con Pablo. Te dejamos esperando con los chicos, vení con los pibes, vení con todos. Pero por supuesto, te lo prometo. Bueno, te queremos, Nancy, te queremos mucho de verdad y le mandamos un beso a toda la familia, gracias, por ser un encanto. Gracias. No se lleven el tacho para el lado de ustedes. Chao, Nancy, una reina. Chao, amor, chao. Nancy Duplada, la mujer éxito de este año, bueno, Graduados ha sido un éxito absoluto, sigue siéndolo. Ahora, ¿sabe cómo debe estar refregándose la mano Suar? Le está diciendo a... Parece que no. Che, boludo, Coco, después de diciembre nos va bien. Despertalo a Coco, que le quiere decir. Despertalo a Coco, que le quiere decir. Ya, Pablito, vení. Coco se acostó a las 6 de la mañana, no lo moleste. Sí, despertalo a Coco. Nos va a ir bien después de diciembre. En enero nos va bien. Bueno, es 2013. En el 2013 les va a ir bien.